Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te hago recetas bien bajitas en carbohidratos. Me han estado pidiendo mucho un pie de limón y ustedes saben, si han estado conmigo por algún tiempito ya, que el limón, la lima, es algo de mis cosas preferidas. Vámonos con la receta. Pues comencemos con la receta. Vamos a empezar exprimiendo las limas y vamos a reservar también la ralladura, aproximadamente 2 cucharadas. La lima sí tiene que ser lima fresca, amigos, para que la calidad del pie esté súper. Amigos, lo primero que quiero hacer es poner mi grenatina. Esto es un paquetito de grenatina y esta es la marca que estoy utilizando. En una taza de agua. Aquí tengo una taza de agua y lo voy a poner en forma de lluvia. Y el perrito de mi vecina está ladrando. ¿Lo oye? A esto le quiero poner, y esto es bien, bien importante. Esto es un ingrediente, amigos, que créanme, yo lo traté de hacer sin este ingrediente porque yo sé que no se puede conseguir o no es muy accesible y no sale igual. Se me estaba ocurriendo que probablemente con una cucharadita de chía, pero pues yo no lo he tratado. Yo me imagino que pueda salir bien, pero quiero un cuarto. Es un cuarto de una cucharadita chiquita de té. Este es un cuarto y se lo voy a poner aquí. Y esto es nada más para que se vaya hidratando esto. Ahorita lo vamos a utilizar, pero lo vamos a reservar. Pero pues ya lo tenemos listo. Lo quiero revolver muy bien para que se le quiten todos los grumitos. Esto. Y vámonos ahora al siguiente paso. Aquí tengo una taza de jugo de lima. Es una taza y le voy a agregar 3 yemas de huevo. Estas son las claras. Las voy a tapar, las voy a reservar, las voy a poner en el refri porque luego las vamos a estar utilizando para el merengue. Por lo pronto, vamos a batir pues las 3 yemitas del huevo y vamos a incorporarlas a la lima, perdón. Voy a agregar también las 2 cucharadas de la ralladura de la lima y voy a agregar una taza de edulcorante. Les voy a dejar en la descripción los edulcorantes de mi preferencia. Este es una taza y es el granulado. Si ustedes tienen el que es pulverizado, pues sería aún mejor. Yo regularmente lo pulverizo, pero pues esta vez me ganó la flojerita y no lo pulvericé. Quiero sacarle toda la yema aquí para no desperdiciar nada, amigos. Una vez que tengamos estos ingredientes ya combinados, vámonos a la estufa. Voy a prenderlo a fuego medio bajo. Lo voy a poner en el número 3 y lo voy a estar meneando aquí. No queremos hacer
huevitos revueltos. Nada más queremos cocer las yemas de los huevos. Y se acuerdan del azúcar que pusimos granulada, pues queremos también pues que se disuelva bien. Voy a seguir moviendo aquí. Ahorita son las 11:20. Les digo ahorita cuánto tiempo se me tardó en espesar esto. Ok, amigos, muy bien. Ya está queriendo soltar el primer hervor. ¿Lo ven? A mí me tomó 8 minutos, son las 11. Me tomó 9 minutos, perdón, son las 11:29. Acaba de cambiar el reloj. Ya soltó el primer hervor. Lo voy a poner aún más bajito. Y se acuerdan del separado que teníamos con el Santan Gum y la grenatina. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a sacarle todo esto. Me van a preguntar, amigos, que si se puede hacer con limón en lugar de con lima. Mi respuesta sería sí. Nada más que estén seguras de... Yo digo que empiecen con 3/4 de taza de limón y que de ahí lo vayan probando, porque el limón pues es un poquito más acidito que la lima. Entonces, si yo lo haría, yo le pondría nada más 3/4 de taza. Todo igual, pero con 3/4 de taza. Y a lo mejor, por ejemplo, la ralladura de limón, nada más le pondría una cucharadita. Y esto ya está. Lo voy a probar. Oh, lo voy a probar. ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan más deliciosa! Amigos, ya que haya apagado la mezcla, voy a agregar 1 1/2 cucharada de mantequilla. Mi mantequilla ya trae sal, por eso yo no le agregué nada de sal aquí. Si tu mantequilla no trae sal, agrega una pizquita de sal. Y esta es, amigos, la consistencia que queremos. La reservamos a que se enfríe y trabajemos con la galletita. Aquí tengo, amigos, 1 1/2 cucharada de mantequilla. Le voy a poner, esta es 1 cucharada sopera. Le voy a poner 1 1/2 cucharaditas soperas. Mi mantequilla tiene sal. No le voy a estar agregando sal. Si la tuya no tiene, agrégale una pizquita. Este es el edulcorante, este es de la Canto. Voy a estar utilizando también vainilla. Esa es la vainilla con la que he estado obsesionada últimamente. Me encanta, yo la compré en mi supermercado. Traté de buscar el link, el enlace en Amazon, pero no la conseguí. Hay de otras marcas, pero pues no se las puedo recomendar porque pues yo no las he usado, pero esta es la que yo compré y me encanta. Le voy a agregar 1/4 cucharadita. Me encantó. Voy a cremar eso muy bien, pero antes de ensuciarme las manos voy a dejar ya preparada la taza de azúcar, perdón, la taza de harina de almendras que va a ser la galletita.
Y entonces voy a poner este para acá. Ya estoy lista. Esta es la marca de la harina de almendras que utilizo, pero la que ustedes quieran. Está bien, nada más que esté bien, bien molidita. Vamos ahora con manitas limpias a cremar esto bien. Ya que cremé eso muy bien, entonces ya le voy a echar la harina de almendras. Amigos, el horno va a 375 grados Fahrenheit hasta que esté doradito. Ahorita los veo. Salió, amigos, la galletita del cocedor. Nada más la quería así tostadita. En mi horno se tardó como 15 minutos a 375 grados Fahrenheit. Esto también ya está frío. Voy a poner aquí y lo voy a poner en el refri por unas 8 horas aproximadamente. Ya pasaron 8 horas, un poquito más de 8 horas, ya es el siguiente día y así está, así se ve el pie. Se ve de una textura perfecta. ¿Se acuerdan de las claras de los huevos? Pues los puse en un bote, en un recipiente para meterlos en el refri. Y aquí están las claras. Ahora quiero espumar las claras. Vamos a hacer eso. Cuando las claras estén a medio espumar, voy a agregar 2 cucharadas de eritritol, de poquito en poquito. Este es el eritritol que yo estoy utilizando. Si ustedes nada más lo tienen granulado, pulverícenlo. De cualquier edulcorante está bien. Ya le agregué una. Le voy a agregar otra más. Y son cucharadas soperas, amigos. Cucharadas soperas. Tablespoon. Y aquí nada más porque tengo esta vainilla, le voy a agregar un poquito. Si ustedes no quieren o no le quieren echar vainilla, pues no le echen. Yo le voy a echar un cuartito de una teaspoon. Aquí está el cuartito de la teaspoon. Y así quedó, amigos. Es la consistencia que tiene. Yo lo probé de sabor y está bien delicioso. Del pie. Para esto ya tengo el cocedor precalentando con fuego únicamente arriba, en temperatura alta. El horno va en temperatura lo más alto con fuego únicamente arriba. Vamos. Y esto debe tomar segundos, amigos. 30 segundos estuvo en el horno. Lo voy a poner 5 segunditos más. Lo voy a voltear 5 segunditos más. ¡Ay! Se veía tan rico. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ustedes qué opinan? Cinco segunditos y es todo lo que necesito. Lo voy a poner a que se fríe. Y aquí lo tienen. Y ya estamos en el momento de la verdad.
Ya es el siguiente día en la noche, pero pues no habíamos tenido tiempo de probar el pie. Y ahora Se me hace agua la boca. ¿A qué sabe, mi amor? A pay de limón, está bien rico, bien refrescante, me encanta. Okay, del 1 al 10, ¿qué le das? Bebé, te sacaste otro 11. ¿Otro 11? Oh, thank you, gracias. Delicioso. Bye. Baby, Mande. this is good.